me va a hacer cambiar. Si me hace cambiar, creo que va a ser para bien. This kid really is something special. It's something new every night. No tengo ningún tipo de miedo o duda con respecto al talento de Jackson y que pueda hacer lo que esperamos como organización. Eso estamos viendo como organización a Jackson en la cara del futuro de los cerveceros de Milwaukee y esperando que en estos años por venir, pues Jackson confirme de que está hecho y que el equipo está tomando esta decisión, que es la correcta. Jackson puede hacerlo todo dentro de un terreno de juego, puede correr, puede fildear, puede lanzar, puede batear y puede hacerlo con poder. Mientras todos los fanáticos, todos los medios de comunicación están esperando para ver dónde va a firmar Shohei Ohtani y a dónde va a ser el próximo destino de Juan Soto, los cerveceros de Milwaukee discretamente dijeron, ¿saben qué? Vamos a asegurar el futuro de nuestro mejor talento, de Jackson Chourio, y han sorprendido a todo el mundo. Sin haber tomado un turno en las grandes ligas, le dieron $82 millones garantizados hasta el 2031, y de 2032 a 2033 tiene dos opciones que puede activar el equipo por $25 millones cada uno. Seguimos a la expectativa de qué va a pasar a Ohtani con Ohtani y con Juan Soto, pero mientras tanto el hombre del momento es Jackson Chourio, venezolano, alguien que usted habla con cualquier persona de los cerveceros de Milwaukee y se le dibuja una sonrisa en la cara cuando hablan de Jackson Chourio. También estamos en vivo aquí en Instagram y estamos hablando hoy este programa especial con todo lo que tiene que ver con Jackson Chourio y el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Nos pueden ver en vivo todas las entrevistas que vamos a hacer en nuestro canal de YouTube y pueden meterse en el enlace de mi perfil en Instagram para que ahí nos vean en vivo, pero también se pueden quedar aquí si nos desean escuchar. Vamos a darle la bienvenida a Darwin Trejo, quien es un gran amigo y me acompaña el día de hoy. Hoy quisimos hacer este programa el lunes y no el domingo porque, como ustedes saben, los Winter Meetings están en curso. Ayer no hubo tanta noticia, salvo ese cambio sorpresivo de Jared Kelenic a los Bravos de Atlanta, pero hoy sí, con la presentación ya oficial de Jackson Chourio como el próximo centerfield de los cerveceros de Milwaukee. Darwin, buenas noches. Buenas noches, Marcos. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar a todos quienes están conectados con nosotros. Y, por supuesto, saludar a quienes verán esto en la posteridad. Qué bueno estar conectados y sumados en un nuevo show de béisbol, una nueva emisión, un nuevo episodio para todos ustedes. Estamos en vivo en las diferentes plataformas digitales. Estamos en YouTube, por supuesto, para poder repasar lo que para Venezuela es un hecho histórico. Esta firma de Jackson Chourio, $82 millones, ya lo adelantaba Marcos, es un pelotero que sin duda alguna ya está haciendo historia y todavía no ha tomado un turno en grandes ligas. No nos queremos imaginar lo que va a aportar y lo que va a demostrar cuando ya esté jugando en el American Family Field de Milwaukee, con los cerveceros, ahora con un nuevo manager. Recordemos que ahora está Pat Murphy como nuevo mandamás en el equipo lupuloso. Y, por supuesto, todo lo que está alrededor de esta presentación oficial lo tenemos para ustedes acá en el show de béisbol. Este es un espacio presentado por... Todavía no. Así que vamos a dar espacio en blanco. Y si usted se quiere sumar con nosotros, por supuesto, bienvenido. Hoy vamos a tener a un invitado especial, a un amigo de la casa, a una persona a quien yo aprecio bastante, scout
de los Cerveceros de Milwaukee y uno de los cazatalentos que fue responsable de la firma de Jackson Chourio con los Cerveceros de Milwaukee. Estamos hablando de Fernando Veracierto y en breve se va a sumar con nosotros y también vamos a escuchar parte de las declaraciones que dio Chourio ante la prensa el día de hoy y también a al gerente general de los Cerveceros de Milwaukee, quien también explicó el por qué decidieron de una vez amarrar a Chourio, a pesar de que todavía no ha llegado a las grandes ligas. Ya fue incluido en el roster de 40 y bueno, Darwin, a pesar de que dicen que todo el mundo se tiene que ganar su puesto, yo dificulto mucho que Chourio no sea el centerfield de los Cerveceros de Milwaukee en el opening day del equipo el 28 en el City Field de los Mets de Nueva York. Es que uno se pone a pensar y uno se da cuenta rápidamente y uno dice, si la organización le está brindando este acuerdo a Jackson Chourio en búsqueda de retenerlo por tantos años, la lógica indica que él debería ser el centerfield titular de la alineación de los Milwaukee Brewers para el inicio de la temporada 2024. Ahora bien, hay conversaciones que por supuesto ustedes van a tener acá, una entrevista que pudimos tener con Fernando Veracierto, y pareciera que todo también tiene que pasar por ganarse el puesto. Nada está garantizado, pero pareciera que todo apunta a eso, pues el talento de Jackson está presente y lo ha demostrado en ligas menores, en Venezuela, en la Dominican Summer League, y no creo yo que vaya a ser la excepción en las grandes ligas. ¿A dónde, tú lo has dicho, a dónde ha ido, ha bateado y no, y ha brillado. Sí, exacto, ha brillado. Realmente ha brillado enormemente y por eso se ganó este contrato que le dieron los Cerveceros de Milwaukee en esta oportunidad. Marcos, hay un viejo dicho que dice, el que batea no lo sientan. Es así. El que no batea no lo sientan. Y Jackson es un chamo que yo no creería verlo en una banca. No se ha visto en una banca, no creemos que lo vayamos a ver en una banca y está destinado, está en su porvenir ser el centerfield titular de los Milwaukee Brewers con el favor de papá Dios. Ahora ya analizaremos lo que está pasando en los Winter Meetings. Ayer Jared Kelenic fue cambiado de los Marineros de Seattle a los Bravos de Atlanta y hoy John Paul Morosi lanza esa bomba de que los Bravos están en contacto con el campamento de Shohei Ohtani y que están interesados en poner una oferta. Y bueno, imagínense ustedes, Ronald Acuña y Ohtani en el mismo equipo. Bueno, Ronald lo pidió cuando se le entregó el premio Luis Aparicio y él decía, ojalá firmen Ohtani, sería un lujo tenerlo en la misma alineación. Sin embargo, hay que recordar que el mismo Ohtani, mediante un comunicado de su agente, decía que si alguna conversación se llegaba a filtrar sobre un posible acuerdo que estuviera en progreso, él vetaría esa negociación automáticamente. Entonces hay que ver qué tanto puede trascender esto, qué tan lejos. Yo creo que Ohtani es una vedette, todos quieren con Ohtani, todo el mundo va a querer a Ohtani. Si Marcos mañana saca un equipo de Grandes Ligas que se llame The Big Writer, él va a buscar firmar a Ohtani, es obvio. Ojalá tuviera 200 millones de dólares. Es la verdad, pero ahora bien, ahora entra ese punto. Tienen el material, tienen el músculo financiero para hacerse los servicios del Nippon. Pareciera que en esta semana de Winter Meetings pudiera abrirse esa incógnita. Ahora, esa es la pregunta del día, porque ese es el hombre que está protagonizando los Winter Meetings. Por ende, la pregunta es, ¿a dónde le gustaría a usted ver a Shohei Ohtani? Si nos siguen en YouTube, a mano derecha tienen un chat donde pueden dejar sus comentarios y allí los estaremos leyendo. Ya Pedro Sojo está comentando que le gustaría ir, que le gustaría que Ohtani fuera a los Mets de Nueva York. Pareciera que los Mets no van a lanzarse una inversión de esa magnitud este año. Esa gente más bien necesita reducir gastos, lo sí necesitan. Pero imagínate que Carlos Mendoza dirija a Shohei Ohtani, qué lujo, ¿no? Ahora uno sí, como venezolano, por supuesto, tiene esos tintes aquí con los Mets. Pero ahora bien, Marcos, ¿en dónde te gustaría ver a Shohei Ohtani en 2024? Bueno, en los Bravos de Atlanta, por supuesto. Ver a Acuña y a Ohtani juntos sería fabuloso. Ahora, ¿qué creo yo que va a pasar? Que los Dodgers han hecho todo lo que corresponde a su nómina para meter a Ohtani ahí.
Y eso es lo que yo creo que va a terminar pasando. No. Bueno, a mí me gustaría verlo en los Yankees. Ah, bueno, claro. No esperaba otra. ¿No pensarías que iba a decir los Boston Red Sox? No, 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 para nada. Ya los Red Sox se salieron de ese combo y bueno, vamos a esperar a ver a dónde termina. Pareciera que los favoritos son los Azulejos de Toronto, los Gigantes de San Francisco, los Dodgers de Los Ángeles y bueno, hoy Morosi lanzó a los Bravos de Atlanta como una opción. Increíble, ¿no? Que los Angels en este punto no estén... Ah, bueno, los Angels no están fuera de toda la carrera, ¿no? Los Angels... No están de fuera, sí, pero si te pones a ver, el top 3 de candidatos no apunta a que estén los Angels allí buscando a Otani. Y vaya que fueron ellos los que le dio la oportunidad de estar en Grandes Ligas. Y mira todo lo que está sucediendo, ¿no? A mí me encantaría verlo en San Francisco, te soy muy sincero. Creo que en la Bahía calaría muy bien tener a Shohei Ohtani. Le iría muy bien en el Oracle Park. Sin embargo, creo que por primera vez en mucho tiempo hay muchas opciones viables y que todavía no hay un destino claro para Shohei Ohtani. Y más cuando el rumor de Juan Soto, que está en el mercado por parte de los Padres de San Diego, se intensifica. Es así. Ahorita sí vamos a entrar en materia porque la entrevista con Fernando Veracierto es larga, así que primero vamos a escuchar las palabras de Jackson Chourio celebrando este contrato, por supuesto, de $82 millones antes de llegar a las Grandes Ligas, el acuerdo más alto que ha firmado un pelotero antes de pisar un terreno de las mayores, y vamos a escuchar entonces lo que dijo Jackson Chourio en la rueda de prensa hoy en las reuniones de invierno en Nashville, Tennessee. Yo creo que lo que está pasando conmigo creo que es una bendición, ¿sabes? Esta oportunidad creo que no se ve todos los días y nada, solamente quiero aprovecharla y dejar en alto a toda la gente que cree en mí. Hola Jackson, soy Carlos Baerga. Te felicito primero que nada. Sabes que tú una responsabilidad grande que tienes. Te convierte en el pelotero del contrato más grande antes de llegar a Grandes Ligas. ¿Cómo ves este reto para ti y para los peloteros latinoamericanos? La verdad que lo asumo con mucho respeto, ¿sabes? Nada, estoy súper contento, agradecido con toda la gente que me ayudó y creyó en mí, ¿sabes? Y nada, yo creo que voy a dar siempre lo mejor de mí para dejar a todos los jóvenes, ¿sabes? Los jóvenes talentos y nada, siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí para dejar en alto todo. No, la verdad que sí da un poco de presión, ¿sabes? Pero no va a cambiar nada. Siempre, cada vez que yo juegue, siempre voy a tratar de dar siempre lo mejor de mí. Y nada, esforzarme en todo, ¿sabes? Así. Pero latinoamericano. Este dinero yo creo que no me va a hacer cambiar. Si me hace cambiar, creo que va a ser para bien. No, la verdad que yo he tenido la oportunidad de hablar con todos y me la llevo súper bien con todos, gracias a Dios. Y nada, pues, o sea, yo creo que esta decisión viene más como que para asegurarme a mí, a mi familia y así jugar tranquilo. So, yeah, he have talked to all those players and he have a really good relationship with them, but he understand that this decision was mostly because, you know, this is definitely to secure his future and now he can play easy, we can play without that pressure and definitely bring the best to the field. ¿Qué es lo que viene? Ya te quedan todavía 2 o 3 meses para arrancar la temporada. ¿Qué hay para ti? ¿Qué viene para ti que tú quieres buscar? No, pues la verdad que quiero trabajar el doble y nada, pues trabajar en mi físico, trabajar en todo lo que me pueda hacer mejorar para el año que viene, estar ready. Era Jackson Chourio, el protagonista de la noticia de hoy, después de llegar a un acuerdo con los Cerveceros de Milwaukee por $82 millones y 8 temporadas y 2 opciones del equipo para las temporadas 2032 y 2033. También habló Matt Arnold, el presidente del equipo, para contar un poco cómo fueron estas negociaciones y la decisión del club de querer amarrar al Zuliano por tanto tiempo antes de que llegara a las Grandes Ligas. Vamos a escuchar a Matt Arnold
gerente general de los Cerveceros de Milwaukee. Anytime you make an investment in a player like this, you got to invest in special people. And as we've worked through this from day one, we have several of the scouts here that were responsible for signing Jackson, and they loved him from day one. And then you start thinking about all the coaches that have been involved with this, and they've loved him throughout this entire process. And as Jackson ascended through our system, we recognized that he had met and exceeded every single challenge that we put in front of him. And so when you make investments like this, it's important to invest in people. It's important to invest in talent. It's important to invest in work habits. And it's important to invest in character. And we believe that Jackson checks all those boxes. And so I'm very proud and excited to announce a long-term agreement here with Jackson Churio and the Milwaukee Brewers. Yeah, I think in situations like this, it's important that it's a good deal for everybody. And I think back on the time when we first originally signed Jackson and all the people involved and how incredible this guy is and how important this day is to him. And it's not just about us, it's about him as well. And securing his future, you know, partnering together with somebody that is really special. And so when you have an agreement like that, it's a great day for everybody involved. Bueno, muy felices todos, parece, después de este contrato histórico por parte de los Cerveceros y Jackson Churio, Darwin. Es que no, yo no creo que pueda haber un ambiente diferente a que no sea felicidad en todos los que están alrededor de los Milwaukee Brewers y, por supuesto, alrededor de Jackson Churio. Es un contrato que, si bien es cierto, es muy lucrativo, también demuestra la confianza que tiene la organización en Jackson, en lo que él puede aportar para el equipo, en la figura que puede convertirse para el equipo. Y vaya que eso es importante. Siempre se sabe y siempre se ha visto que los equipos saben que tienen un jugador que apunta a ser jugador franquicia. Sin embargo, lo tienes en el primer año, le reducen el tiempo de juego incluso para poder tener un mayor tiempo de control sobre ellos. Pero ahí aquí Milwaukee se está tomando la tarea y la decisión de decir, ¿sabes qué? Confiamos en ti, vamos contigo, queremos que estés con nosotros y queremos que seas la cara de la organización en un futuro. Y pareciera ser así. No se ve a Jackson fuera del equipo de Milwaukee ni en los próximos 10 años por el contrato que tiene, ni en los próximos 20 que pudiera durar su carrera en Grandes Ligas, e incluso un poco más porque es un jugador muy joven. Entonces, esto es, vaya, que abre puertas para Jackson, para futuros prospectos, y por supuesto ya comienza a sentar bases de lo que puede ser este contrato que realmente sea exitoso para las dos partes. Pues si nos vamos a los antecedentes, hemos visto contratos de estas características por menor costo o por menor cantidad de dinero, sin embargo, no han sido del todo fructíferos. Nos pregunta Pedro Sojo, ¿qué opinan ustedes con respecto a quién beneficia este contrato, a Jackson o a Milwaukee? Bueno, si Jackson... A ambos. Sí, a ambos. Porque además este es un contrato distinto al de Ronald Acuña, porque no, Jackson todavía no ha llegado a las Grandes Ligas y los primeros 6 años son de control. Ya esos 6 años va a garantizar alrededor de 10 millones de dólares por año. Entonces, realmente yo creo que beneficia a ambos. Está en una posición totalmente diferente a Ronald, que ya había ganado el novato del año cuando firmó aquel contrato. Pero también es interesante qué va a pasar con Ronald y los Bravos de Atlanta y este contrato, porque yo me imagino que ahorita Ronald debe sentirse, bueno, Jackson está ganando 20 millones menos, 20 millones nada más menos que yo, y nada, y no, todavía no ha pisado un terreno de las Grandes Ligas, ¿no? Claro, uno pudiera pensar que en este tipo de situaciones los equipos puedan extender un contrato de, no sé, 5 años y 15 millones de dólares. Sí, exacto. Y ahí uno ya pudiera decir, mira, sí, está ganando el equipo porque logra asegurar al jugador por muy bajo costo. Pero aquí Jackson también está ganando porque está ya garantizando su estabilidad a largo plazo en Grandes Ligas. Sí. O sea, este hombre se va a declarar agente libre sin tener los 30 años cumplidos. Y eso, vaya que es interesante. Y con una década en Grandes Ligas, si el equipo ejerce las opciones, esto por supuesto le brinda a Jackson un abanico de opciones impresionantes. Y ya definitivamente creo que es un contrato que da para ambas partes, ambos salen ganadores, pero el béisbol y los resultados por supuesto terminarán diciendo quién salió ganador con este contrato. Porque si Jackson llega y comienza a producir y logra ganar novato del año y logra ganar MVP
y ponte que gane dos MVP en el contrato, y eso también se convierte en unos dos guantes de oro, Milwaukee va a ser el gran ganador del contrato. Porque este chamo le está valiendo mucho más de lo que le están pagando, sin embargo está dividiendo dividendos. Ahora sí vamos a presentarles a Fernando Veracierto, el scout encargado, uno de los scouts encargados de la firma de Jackson Chourio, quien habla pues de cómo fue todo este proceso de descubrir al jardinero zuliano, y bueno, lo vamos a escuchar aquí en The Beat Writer. Ahorita de presentar a al que es responsable. Tenemos el gusto ahorita de presentar en este momento al que es responsable, o uno de los grandes responsables de que Jackson Chourio esté hoy con los Cerveceros de Milwaukee. Es quien lo descubrió en la organización, y para mí es un gusto hablar con un amigo, con alguien a quien estimo bastante. Es scout de los Cerveceros de Milwaukee. Bienvenido, Fernando Veracierto, junto con Darwin Trejo, aquí a el show de béisbol. Fernando, un placer y felicidades, porque realmente que esto que se ha vivido la última semana en Milwaukee es realmente histórico. Un pelotero sin llegar a Grandes Ligas firma un contrato de esa magnitud, y de verdad felicidades. No me imagino la felicidad, valga la redundancia, que tienes ahorita de este momento histórico en la organización. No, primero, gracias Marco por la invitación a tu programa y el poder expresar la alegría no solo personal, sino para todo un staff en Venezuela que formó parte de esta importante firma y que hoy está haciendo historia no solo en nuestro país, sino en el béisbol en general. Quiero primero darle gracias a Dios por este día, por esta bendición. Este es uno de esos días que uno como scout siempre sueña con poder vivir, y yo sé que esto apenas es el primer paso para Jackson. Estoy muy contento, muy emocionado, y tuve la oportunidad de hablar con su papá, con el mismo Jackson, y pues felicitarlo, dejarle saber nuestro orgullo, nuestra alegría, y que bueno, deseándole lo mejor del mundo. Sabemos que viene un año 2024 donde él debe demostrar de qué está hecho, y sabemos que va a lograrlo. Matt Arnold dijo hoy en la rueda de prensa, Fernando, que desde el primer momento que todos los scouts vieron a Jackson, les encantó, y que esa es la razón por la cual dan este paso de firmarlo antes de que llegue a las Grandes Ligas por el monto que lo hicieron. ¿Cómo fue eso exactamente, de que les encantó tanto para que tomen esta decisión? Porque es algo que solamente ha ocurrido 6 veces en la historia de las Grandes Ligas, y este es el contrato más alto que ha firmado un pelotero antes de llegar a ese nivel. Claro, fíjate que desde que nosotros firmamos a Jackson en el enero 15 del 2021, estábamos prácticamente en plena pandemia. No sabíamos si ese año se iba a jugar béisbol a nivel de la Summer League, a nivel de ligas menores. Estaba la incertidumbre debido a lo que estaba viviendo el mundo entero. Sin embargo, desde un primer momento que Jackson se suma a las prácticas y se reporta al equipo de nosotros en República Dominicana, ya empieza a mostrar esos, como decimos en el béisbol, esos flashes de talento, pues, de lo que es su velocidad en el bate, su poder, su atleticismo, que en español sería su capacidad atlética. Y desde ahí, pues, empezó a abrir muchos ojos, no solo en la parte del escauteo, sino a nivel de desarrollo, los coaches, y empezó el impacto desde el día uno de Jackson en nuestra organización. Entonces, su primer año él va para República Dominicana, donde tuvo una buena temporada. Creo que dio aproximadamente 5 jonrones, empujó 20 carreras y te batió 2.97, 2.98. Pero una vez que Jackson al año siguiente pisa el spring training en Arizona y fue invitado la primera vez al equipo grande, en ese momento el manager nuestro, Craig Counsell, quedó pues muy contento, y
y le encantó el niño la manera como estaba jugando, la manera como se desenvolvía con apenas 18 años para el momento que tenía para ese sprint training en el año 2022. Ya después de ahí él se quedó como una semana con el equipo grande, o dos semanas se quedó, y de verdad una vez de ahí se hacen los roster para los distintos jugadores a sus respectivas ligas, los que van en la rookie se quedan, los que van en la clase A, los que van a AA, AAA, grandes ligas. Jackson se queda en la liga extended, y ahí empezó lo que nosotros llamamos el despegue total, porque en dos, tres semanas que estuvo ahí en la liga extended, lo que no paró de batear y de dar jonrones y de jugar su pelota duro, y fue cuando recibió el llamado para la clase A media, y ya el resto es historia. Ya logró demostrar todo su talento en tres ligas, lo que fue en ese momento la clase A media, clase A fuerte y doble A, apenas con 18 años. Y este año comenzando en doble A, demostrando primero que puede mantenerse sano todo el año, y después de ahí herramienta por herramienta, más de 40 bases robadas, más de 20 jonrones, y jugando todos los días y siendo un adolescente. Entonces, ¿qué te lleva todo esto a que nuestra gerencia haya tomado la decisión de lo que estamos viviendo el día de hoy? ¿Me entiendes? Entonces, eso estamos viendo como organización a Jackson en la cara del futuro de los cerveceros de Milwaukee, y esperando que en estos años por venir, pues Jackson confirme de que está hecho y que el equipo está tomando esta decisión, que es la correcta. Fernando, bueno, primero igual felicitarte, porque sabemos que los logros de los peloteros para los scouts también son sus propios logros. Es como acompañar a un padre al hijo. Se convierten los scouts prácticamente en los padres futbolísticos de los jugadores. Pero decías un punto ahí muy importante sobre esos números que había dejado en ligas menores, esos 20 cuadrangulares, 40 bases robadas. El último que lo había hecho incluso en ligas menores había sido Ronald Acuña Jr. Ahora hablar de un Jackson Chourio que ya tiene experiencia competitiva, pues en Venezuela lo vivió con Águilas del Zulia, sabiendo lo que es jugar para ganar, porque no es lo mismo jugar en ligas menores que juegas para desarrollarte. Todo este paso, y él incluso en declaraciones más temprano decía que ya podía jugar más tranquilo. Este contrato y este paso que da Jackson Chourio, ¿cómo lo beneficia él como jugador? ¿Ya le permite esto poder explotar sin ningún tipo de presión todas sus habilidades al máximo potencial? Fíjate, primero a tu inicial pregunta, que lo que es la relación del scout con cada uno de los peloteros que nosotros firmamos, por supuesto que hay un lazo donde entra esa confianza, no solo del scout al jugador, sino parte también de la formación de cada uno de nuestros jugadores. Pues estamos ahí, más allá que el scout, podemos ser los hermanos mayores, podemos ser los padres, podemos ser, somos un complemento de lo que es la formación, tanto como pelotero como persona, de cada uno de nuestros jugadores. En el caso de Jackson, pues, excelente relación no solo con el pelotero, sino también con sus padres, sus hermanos y con la familia en general. También con César Suárez, quien es amigo desde que jugamos años atrás, en contra y a favor. Y todo eso va creando un vínculo y cada vez más estrecho, cada vez más personal, y eso ayuda también a que un consejo, cuando los muchachos no están muy bien, cuando están viviendo algo difícil, uno está ahí para ayudarlos también. Ahora, con respecto a lo que está viviendo Jackson en este momento, independientemente de cuánto sea el monto y de cuánto sea el acuerdo, nosotros sabemos la madurez de Jackson, a pesar de su corta edad, que tan solo tiene 19 años, y no es fácil cuando te llega el éxito y cuando te llegan noticias como esta, pero estamos seguros que alrededor están personas que van a estar guiándolos y manteniendo a Jackson por el buen camino, que sabemos que es tremendo muchacho y pues con una educación tremenda.
Con respecto a la presión siempre está, la presión siempre está en cómo tú vas a enfrentar esa presión. Una vez cuando tú te concentras en jugar pelota y no tienes más esa distracción fuera del terreno de juego, las cosas se hacen un poco más fáciles para ti, entre comillas, porque sabemos lo complicado que es jugar en el mejor béisbol del mundo. Y sabemos los pocos que pueden llegar y los pocos que pueden tener el impacto que está teniendo Jackson en este momento. Pero en cuanto a la presión siempre va a estar ahí y estamos seguros que Jackson va a salir a jugar su pelota y va a dar lo mejor de sí. Y es cuestión de que Dios mediante esté sano, porque los números van a estar ahí, porque el talento está ahí. Fernando, ¿qué se requiere para que una organización haga una apuesta? Porque más allá de los resultados deportivos, ¿qué se necesita para que una organización haga una apuesta como esta antes de saber qué puede producir un pelotero en Grandes Ligas? Mire, ya eso es cómo se maneja cada gerencia de cada equipo. Lo que yo te puedo decir, yo no puedo hablar por la gerencia como tal, pero sí te puedo decir que el equipo conoce muy bien cuáles son las herramientas y el talento de Jackson, desde el día 1 hasta el día de hoy que está firmando su contrato. Y cuando tú tienes información suficiente con respecto al talento del muchacho y lo que puede ser su problema y apostar a que sea la cara del futuro, se toman decisiones como esta, ¿me entiendes? Entonces, es lo que es más o menos como yo veo las cosas y bueno, pues no tengo ningún tipo de miedo o duda con respecto al talento de Jackson y que pueda hacer lo que esperamos como organización. Fernando, cuando hablamos de Jackson Chourion, muchas personas dicen que es un jugador que tiene las 5 herramientas, que es un jugador que tiene la capacidad de chocar la bola, de correr muy bien las bases, que tiene una calidad defensiva. Pero ahora bien, tú, Fernando, ¿cómo puedes conceptualizar a Jackson Chourion? En el concepto de Fernando Veracierto, Jackson Chourion 2. Adelante. Correcto. Fíjate. Es que tú como scout, siempre sueñas con firmar un jugador con las herramientas que tiene Jackson. Sabemos que todavía no ha tomado un turno en Grandes Ligas y que ya eso viene. Y créanme que este es el primer paso apenas. Pero si podemos proyectar o hablar un poquito de las herramientas y de comparar jugadores, mira, Jackson puede hacer puede hacerlo todo dentro de un terreno de juego. Puede correr, puede fildear, puede lanzar, puede batear y puede hacerlo con poder. Cuando hablamos de estas 5 herramientas, no te estoy diciendo que son averajes, te estoy diciendo que estas 5 herramientas son por encima del averaje. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Que nosotros podemos soñar que Jackson en los próximos años pueda competir por muchos premios importantes y en este momento yo no voy a colocar a alguna etiqueta o algo y esperar que él mismo haga su nombre y que él mismo se abra espacio en Grandes Ligas, pero herramienta por herramienta está cada una de sus herramientas por encima del averaje. Eso ya te dice mucho del talento del muchacho. Fernando, cuéntanos un poco la historia de el descubrimiento de Jackson. ¿Cuándo fue que lo conociste, la primera vez que lo viste? ¿Qué te impresionó de él, lo primero que viste? Cuéntanos un poco cómo fue todo ese proceso para firmarlo hasta llegar al 2021. Ok, nuestro scout de área para el oriente del país en ese momento es Trino Aguilar. Y Trino Aguilar vio una práctica de bateo a Jackson, lo vio niñito. Y pasó la información, mira que hay un muchacho que luce bien con el swing, no lo vi jugando, ni practicando, ni nada, simplemente lo vi bateando en ese momento. El muchacho lo tenía sin Jonathan Herrera, el Grandes Ligas Jonathan Herrera tenía Jackson en ese momento. Y en ese momento ahí pasa a manos de César Suárez, quien es su representante el día de hoy. Aprovecho la oportunidad para felicitarlo y darle las gracias por darnos la oportunidad a nosotros de formar parte de la firma de Jackson y que hoy estemos juntos pues disfrutando de, de,
de esta importante noticia, no solo para nosotros como organización, sino para nuestro país y el béisbol en general. Jackson viaja para Estados Unidos y lo tenía César Suárez en Weston. Cuando estaba en Weston, en ese momento nuestro asistente al director Luis Pérez, quien es hoy el director internacional de evaluación, mi hermano y pieza importante en la firma de Jackson, lo ve en un showcase que le hace César allá en Estados Unidos a Jackson. En ese momento yo me encontraba con el director internacional en Medellín y Luis Pérez nos llama a nosotros y nos dice: hey, muchachos, cambien su boleto porque ustedes tienen que ver este pelotero. No vayas para Venezuela, Fernando, en este momento. Vente hasta Miami, que necesitamos ver este jugador nosotros juntos. Okay, entonces, al día siguiente nosotros viajamos para Miami, llegamos allá y estábamos un workout solo con Jackson. César Suárez, Luis Pérez, Mike Grumman, quien era el director, y Fernando Graciato. Estuvimos ahí, vimos corriendo las 60 yardas, pues 6-6 en las 60 yardas para su corta edad, era algo que ya impresiona. Con tremendas habilidades en el outfield, buen brazo, pero también el jugador se arrestó. Él también jugaba sobre esto. Oye, no se movía mal ahí, no se movía mal. Pero al final, mientras juega en el outfield, se va a preocupar mucho menos por la defensa y eso se va a convertir en que, enfocado en el bateo, va a explotar mucho más. ¿Me entiendes? Entonces, esto es una opinión personal. Lo vimos ahí bateando y de verdad que desde que lo empezamos a ver, primero físicamente, un atleta. Y después que lo empezamos a ver esos swings, la velocidad del bate no era normal para la edad y empezaba a mostrar poder hacia todo el terreno. Entonces, una vez que tú ves eso, es difícil, no es imposible, pero sí es difícil ver eso a un muchacho con 14 años de venezolano, ¿me entiendes? Con esas cualidades tan tempranas. Por supuesto, normalmente los muchachos nuestros de aquí logran ese desarrollo un poco después que cumplen los 16, 17, 18 años. Por darte un ejemplo, Ronald Acuña Jr., ¿me entiendes? Entonces, cuando explota Ronald Acuña Jr., ahí es donde tú dices, wow, qué clase de pelotero, ¿me entiendes? Entonces, en el caso de Jackson, ya vimos, identificamos desde ese momento, wow, que este muchacho es especial, por lo menos a nivel de herramienta, porque no lo habías visto jugar, no sabías cómo enfrentaba a los pitchers, no sabías cómo era su personalidad, muchas cosas, simplemente estábamos evaluando herramientas. Y cuando evalúas herramientas, que es lo principal que es el scout, ya tú abres los ojos y el impacto es inmediato. Ahí es donde tú te vas después lo que es su mezcla, que viene siendo su personalidad, su educación, su amor y respeto hacia el juego, que todo eso vino después y lo que hace todo eso es complementar el talento que tiene en este momento Jackson. Después de ahí nosotros vemos ese workout. Al día siguiente Jackson iba a ser mostrado a nosotros y a otra organización iba a enfrentar a unos lanzadores en Fort Lauderdale. Entonces, el director de nosotros en ese momento viajó para Milwaukee y nos dijo a Luis Pérez y a mí: hey, muchachos, yo confío en ustedes, lo que ustedes vean, yo voy para adelante con ustedes. Ok, vamos a verlo. Lo fuimos a ver. Ese día él agarró como 10 turnos. No le fue muy bien y nosotros no queríamos que le fuera del todo bien porque esa organización que estaba ahí tenía asistente al gerente general, estaba el director internacional, estaba toda la plana de ellos y nada más estábamos Luis Pérez y yo. Y da la casualidad que no le fue muy bien ese día, pero sin embargo es algo obvio cuando tú lo ves haciendo swing, cuando él le da la bola, hay algo especial. Sin embargo, nosotros, si este muchacho llega aquí, da tres palos, da tres jonrones o hace lo que hace, se nos va a poner un poco más difícil. Terminó el workout ese día, ¿verdad? Terminó el workout ese día y nosotros, en la, en, en,
en verdad creíamos que habíamos perdido la competencia porque estaba una gente que tomaba decisiones en esa organización. Entonces, nosotros el proceso era un poquito más largo, ¿verdad? De información, de reportes, videos, todo eso. Entonces, da la casualidad que en ese momento no se llega a ningún acuerdo de esa organización con Jackson. Y pasó una semana, yo voy para Venezuela y recibo una llamada de Luis Pérez. Luis Pérez me dice, hermano, creo que tenemos oportunidad de llegar a un acuerdo por Jackson, ¿verdad? Nuestro gerente nos está dando la luz verde para poder evaluarlo y tomar una decisión si nosotros estamos de acuerdo. Entonces nosotros, dime qué es lo que hay que hacer. Nosotros organizamos aquí en Venezuela, ya yo estaba en Venezuela, organizo un workout y lo organizamos en Barquisimeto en ese momento. Jackson viaja a Maracaibo y estaba César en Maracaibo en ese momento. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos el workout en Barquisimeto y ese día Jackson, los dos primeros turnos, se ponchó. El tercer turno estaba enfrentando un pitcher que estaba lanzando entre 90 y 91 millas por hora y Jackson da un batazo hacia el right field en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, de un bound contra la pared, apenas con esa corta edad. Y ya era impresionante lo que hizo. Después de ahí, él batió un rolling al shortstop corriendo 4 flat, 4-1 de Juan Primera, y ya te mostraba lo que es la habilidad para batear. Entonces, en un momentico te mostró tres herramientas. Podía correr, podía batear y la podía sacar también. Entonces, más su defensa, más su físico, él podía jugar en el shortstop y podía jugar en el center field. Ya era cuestión de tiempo en cuál de las dos posiciones él iba a jugar. Pero ese bate y la capacidad de correr las bases y el poder ya era bien avanzado para su edad. Entonces, una vez terminamos ese workout, vino pues la negociación con César Suárez. Y gracias a Dios logramos ese acuerdo y a partir de ahí, pues, lo que es fortalecer la relación con la familia, que es bastante importante, es clave para mantener los acuerdos hasta la firma de un jugador y después, ¿entiendes? Entonces, esa es más o menos la historia de cómo... De cómo logramos firmar a Jackson. Y bueno, pues quiero aprovechar la oportunidad también para darle las gracias a cada uno de nuestros scouts de área que formaron parte de la firma de Jackson, porque esto no es solo Luis Pérez y Fernando Veracierto, sí, nosotros estamos en la cabeza de la organización. Pero nosotros tenemos un equipo de trabajo que son los scouts de área, que son el preparador físico que tenemos. Tenemos a un coach que se encarga de todo el desarrollo de nuestro muchacho, que es Jesús Garcés, y que Jesús Garcés viene siendo la como quien dice, el arma secreta en el desarrollo de cada uno de nuestros jugadores. Para que tenga una idea, Jesús Garcés pasaron por sus manos peloteros como Miguel Cabrera, Vicente García, Fernando Veracierto, aunque no se metió en Grandes Ligas, pero es bastante agradable, pues, ¿me entiendes? Y cada uno de nuestro staff de Venezuela, agradecido con todos ustedes, muchachos, ustedes forman parte de esto y creo que el trabajo en equipo es el secreto para tener el éxito en esta carrera que no es nada fácil, que es meter Grandes Ligas. Y si no, alguna, eso es parte importante, Fernando, en lo que es el desarrollo del jugador. ¿Cómo ponderarías la evolución de Jackson? Chamo, que hace, como lo vi, cuando lo viste ya tenía herramientas natas, pero el hombre las ha venido desarrollando. ¿Cómo ponderarías esa evolución? Claro, yo creo que también hay que darle crédito a todo nuestro...
departamento de desarrollo, tanto en República Dominicana como en ligas menores. ¿Sabe? Como te dije, esto es un trabajo en equipo. No solo es el scouting, no solo es el escauteo, es la parte del desarrollo físico, la parte mental en República Dominicana, en la rookie, en clase A, en todo eso. Y nosotros teníamos una persona clave y conocida para todos ustedes y para todo nuestro béisbol, quien es Eduardo Brizuela. Eduardo Brizuela para ese entonces era el director de ligas menores, de todo el sistema de ligas menores, y él se encargaba de los planes de trabajo y el tiempo de juego para Jackson, no solo Jackson, sino para todos nuestros jugadores. Entonces, cuando todo eso se une, nosotros podemos tener mayor posibilidad de éxito, porque sabemos que muchas cosas influyen en la carrera de un muchacho. Lo que es la preparación durante la temporada muerta, lo que es su educación, su relación con sus padres, con los scouts. Sabemos que hay muchas distracciones afuera y todo eso puede afectar la carrera de nuestros muchachos. Sin embargo, en el caso de Jackson, enfocado 100% ese muchacho, enfocado 100% en pelota. ¿Entiendes? Enfocado en prepararse físicamente, enfocado en ser mejor. Entonces, eso te da un plus, un valor agregado al talento que ya tiene. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasó con Jackson? Él explotó demasiado rápido. República Dominicana, al año siguiente, brinca la rookie, no juega rookie, juega clase A media, queda pelotero pelotero del año en esa liga. Juega un rato en la clase A fuerte, muestra su talento, 8 jonrones en un mes y termina en doble A con 18 añitos recién cumplidos. A los 19 años está haciendo lo que hizo este año en doble A, uno de los mejores peloteros de toda la liga y de todas las ligas menores. Entonces, cuando el éxito te llega tan rápido, a veces hay que sentarse y decir, oye, vamos con calma y vemos cómo podemos ayudar al muchacho de la mejor manera posible, ¿me entiendes? Entonces, por eso el trabajo en equipo de lo que es la familia, lo que es su agente, lo que somos nosotros como scout y como parte del desarrollo de Jackson, todo va sumando y eso da como resultado lo que estamos viviendo hoy. Fernando, hay algo que me queda claro de todo este proceso, que aparte del talento beisbolístico de Jackson, ustedes también, de alguna manera, por decirlo, están enamorados de la personalidad de él, porque eso, para que te den la confianza en una organización de esa manera, es porque también ven algo en su personalidad que les enamoró. ¿Cómo recuerdas la primera conversación que tuviste con Jackson? ¿Qué fue lo que viste de él? Usualmente a esa edad, yo he tenido la oportunidad, nos hemos visto en showcases, usualmente son tímidos, a esa edad, 14, 15 años, les suele costar hablar con la gente. Bueno, en mi caso, a nivel periodístico, pues suele aquí cuesta quitarle las palabras de la boca. ¿Qué viste de él la primera vez que hablaste y conversaste con él? Y la segunda pregunta que también te quiero hacer es, ¿fue dura la negociación con otras organizaciones o ustedes siempre lideraron esa batalla, por decirlo de alguna manera? Correcto, fíjate, con respecto a la personalidad de Jackson, Jackson es un muchacho primero, es humilde, ¿verdad? Es un muchacho con buena educación, es un muchacho que poco habla. Él siempre, tú vas a hablar con él y él te va a dar respuesta de lo que tú le preguntes. Es un muchacho de verdad que no puedo decirte nada negativo con respecto a lo que es él como persona y lo que es él como pelotero y lo que es él como hijo, porque para muestra un botón, tú ves cada vez que llega a Venezuela la foto y lo que es él compartir con su familia, con su mamá, sus hermanos, su papá, él es muy familiar. Eso es algo importante, ¿me entiendes? Y siempre está pendiente de cómo va a mejorar su cuerpo, de cómo va a enfrentar su nuevo desafío, no solo a nivel de béisbol, sino en su vida. Pues entonces, todo lo que te puedo decir de Jackson como persona
es positivo, buena educación, respeta mucho y es un poco callado, es así, es un poco callado. ¿Entiendes? Ya con respecto a lo que es lo primero que hablamos, él y yo, todo eso, no, mira, uno como scout lo saluda y siempre uno trata de tener comunicación con el pelotero para saber cómo piensa, cómo se expresa, todo eso. Y desde la primera vez siempre muy educado, receptivo y siempre dispuesto a dar el 100%, de verdad, con que te diga, mira, tuve una conversación con respecto a esto. No, no, uno llega al estadio, uno habla con él, cuando te sentabas a comer con él, con la familia, hablamos de quién era su pelotero favorito, cosas como esas. ¿Qué te contestó en ese momento? En este momento no me acuerdo mucho, pero creo que Ronald Acuña Jr. entre ellos. No hay uno específico que él te diga pelotero como tal, pero yo pude conversar con él hace unos días y me decía que le encantaba el swing de Ken Griffey Jr. y que cuando lo conoció en el juego de Futuras Estrellas fue como un sueño para él. Bueno, por eso te digo, él no te va a decir uno en especial, él te puede nombrar a varios, pero estoy seguro que lo que es cómo admira a peloteros como Ronald Acuña Jr., porque cuando tú miras un pelotero como ese, y esto te motiva a mejorar y a tratar de ser como ese o mejor, ¿me entiendes? Pero que yo te diga, como te dije, que yo te diga, mira, él me dijo este pelotero, el otro, no. Él simplemente admiraba a sus peloteros, los que tenían éxito en Grandes Ligas y va para adelante. ¿Me entiendes? Y con respecto a la otra pregunta, que si tuvimos que competir con otros equipos, de verdad nada más ese equipo que estuvo en Fort Lauderdale, pero una vez que nos dejaron entrar, ahí nos llevamos al jugador. Una vez que nos dejaron entrar, bueno, gracias a Dios, logramos el acuerdo con César, que la negociación, ese tipo de negociación siempre tardan un poquito, siempre son un poquito duras, pero ya eso, lo de las estrategias no te la puedo decir por aquí. pero sí fue positivo, no tuvimos que competir, entre comillas, con mucha gente, porque fuimos agresivos desde la primera vez que lo vimos y, bueno, gracias a Dios se dio. Fernando, desde ese momento que ustedes lo vieron hasta el momento de lograr la firma, ¿cuánto tiempo aproximadamente fue? O sea, ¿cuánto tiempo tuvieron ahí dándole la vuelta a Jackson, rondándolo, viéndolo? ¿Cómo fue ese proceso de enamoramiento? No, fíjate, eso ya hace tiempo, no te puedo decir exactamente un mes, un año, dos años, no te puedo decir la fecha exacta, pero sí te puedo decir que es un proceso de relación, no solo con el agente, sino con la familia, y ahí entra lo que es el trabajo del scout de área, ¿me entiendes? Lo que entra el trabajo del supervisor para ese momento. En ese momento yo tenía la posición de Latin American Cross Checker. Y la posición de supervisor de Venezuela la tenía José Rodríguez, quien hizo un trabajo excelente con la familia. Y el scout de área en ese momento era Reinaldo Hidalgo, que ya no está trabajando con nosotros en este momento, pero formó parte también de la firma y de lo que fue el trabajo con la familia. Y eso te lleva a resultados positivos como tal, ¿me entiendes? Entonces, siempre el crédito a todo el staff, como te dije, y bueno, mira, una vez más bendecido por esto. Fernando, yo sé que esto ya es un tema más gerencial que algo que tú puedas controlar, pero ¿crees que Jackson se tiene que ganar un puesto en el sprint training o ya lo ves como el center field de los cerveceros para el opening day? En el béisbol no hay nada garantizado, ¿me entiendes? Y más cuando tú estás buscando
buscando abrirte espacio. Por supuesto que vas a recibir la oportunidad y estamos seguros que Jackson la va a aprovechar, pero debe salir a demostrar, debe salir a ganarse un puesto y solo lo va a lograr jugando como lo ha hecho estos años en esta corta carrera que tiene hasta ahora y es competir con pasión, competir con entusiasmo, respetando a las personas que ya tienen mayor experiencia que tú y con la confianza que lo caracteriza y la confianza de superar cualquier adversidad. Tiene que salir a ganarse su puesto. Él va a salir a ganarse su puesto. Hay un detalle importante que a mí siempre me gusta motivar a los peloteros que tienen ese sueño de llegar a Grandes Ligas y estoy viendo que Jackson Chourio en el ranking de MLB Pipeline era el número 16 ese año en 2021 y de todos los que estaban por encima de él, la verdad es que no he escuchado a ninguno prácticamente. Uh-huh. Solamente Yoelqui Céspedes, que era el que lideraba, el hermano de Yoenis, que era el que lideraba esa camada, ¿no? Y bueno, eso te habla también de la motivación y del trabajo fuerte que hay que hacer en ligas menores, ¿no? Claro, y recuerda que ese ranking varía cada dos meses, cada tres meses, lo van actualizando, y recuerda que Jackson vino de menos a más, cada vez impactando y escalando posiciones, ¿entiendes? Pero es un orgullo que tu nombre aparezca, en este caso es Jackson, en esos rankings, pero conociéndolo a él, eso no lo afecta si es el número uno, si es el dos, si es el ocho, si es el diez. Él tiene la confianza de ser el número uno una vez pise Grandes Ligas, ¿me entiendes? Y eso es positivo. Y te lo digo de manera, porque lo conozco y de manera, como sé que es él, humilde, pero él tiene decisión. Él no tiene miedo. Fernando, sabemos que todo ese proceso de Ligas Menores, por supuesto, lo ha ayudado mucho. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo influyó su participación en Venezuela con Águilas del Zulia en su desarrollo como jugador? Sabiendo que tú es una liga que se compite, pero ¿cómo sientes tú que pudo haber influido tanto en su mejoría como jugador? Fíjate, muchísimo. Esta es una liga de experiencia, es una liga donde te puedes enfrentar a grandes ligas como hasta peloteros que están en ligas independientes, pero con talento, ¿entiendes? Y ya cuando entra el público, cuando entra ese tipo de presión, eso te va haciendo madurar y te va haciendo cada vez mejor pelotero y cómo enfrentar ese tipo de presión. Por eso te digo, la presión siempre va a estar. Es cómo tú la manejes, ¿entiendes? Entonces, todos estos juegos en el Monumental, en el Universitario, en el estadio de las Águilas del Zulia, son juegos de presión. Donde el fanático, si tú no rindes, el fanático te va, o sea, te va, entre comillas, te va a atacar. Y todo eso te ayuda a lo que es la madurez, que es algo muy importante en la carrera de cada jugador. Jackson debutó en esta liga con 17 años. Y dio un jonrón con 17 años en el estadio, me acuerdo que lo dio en el Forum, en La Guaira. Y con 17 años, ya cuando tú ves un jonrón por el opposite field, o sea, por el lado contrario, tú dices, epa, aquí hay algo. O sea, esto es especial. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos muchachos toman esta experiencia en esta liga y van a sus respectivas ligas en las menores, van con mayor confianza y van con mayor experiencia. Entonces, en su segundo año jugó un rato con las Águilas del Zulia otra vez y este año volvió a jugar y reventó la liga. O sea, este año, gracias a Dios, le fue muy bien. Y yo creo que eso es un paso de mayor confianza porque él ahora va a competir por un puesto en los próximos entrenamientos de primavera y bueno, debe salir a ganarse un puesto, debe salir a competir. Eso no es que, toma, esto es tuyo. No, él va a salir a competir y se lo va a ganar. Pudiera pensar de que mira, te dan un contrato de $82 millones y por eso ya tú tienes la titularidad garantizada. Y como tú bien lo decías, Fernando, en el béisbol nada está garantizado. Tienes que luchar el puesto y, por supuesto, ganártelo. Correcto. Y créeme, el contrato
perfecto, es algo soñado y todo eso, pero más allá de eso, estoy seguro que Jackson va a salir a jugar como ese niño que salió del Zulia y que va a competir y va a buscar poner su nombre en lo más alto. Fernando, ya tú, para cerrar, ya tú has pertenecido al staff de scouts de la Selección Nacional de Venezuela. De hecho, nos vimos en West Palm Beach este año. ¿Crees que Jackson Chorio es el centerfield para el 2026 de Venezuela? Debe ganárselo. a mí me gustaría, pero hay que respetar los años de experiencia, la jerarquía y ver qué va a suceder, cuáles son los números de aquí al 2026. Recuerda que tenemos al MVP y a ese hay que respetarlo bastante. Tenemos otros jugadores en el outfield con mucho talento también que puede representar a nuestra selección. Pero viene creciendo y viene subiendo un muchachito que se llama Jackson Chorio y todo dependerá de él. Si va a ser el centerfield, el leftfield o el rightfield de la selección. Y una vez más, nada está garantizado, todo debe ganárselo, pero la confianza está. La confianza está y yo sé que va a formar parte de la selección de nuestro país, Dios mediante. Antes de despedirte, Fernando, ¿qué tanto sueña un scout de ver ese primer juego de un pelotero que firmó y cómo te imaginas ese de Jackson? Fíjate, si todo se da como estamos esperando, el día 28 de marzo, Dios mediante, estaría debutando en Nueva York, Jackson, y como scout, estar en el debut de un pelotero que haya sido firmado por ti, independientemente del estatus de ese pelotero, siempre te llena de mucho orgullo, de mucha felicidad, porque para eso trabajamos, ¿sabes? Para vivir momentos como el que estamos viviendo en este momento. Y el día del debut es un día especial, es un día único en la carrera de cada jugador. Y como scout, estar sentado en ese estadio y haberlo visto con 14, 15, 16 añitos y después verlo ahí llena de orgullo. Y lo digo con la mayor humildad. Y cuando yo esté ahí sentado va a ser la representación de cada una de las personas que formaron parte de la firma de Jackson y créeme, ojalá de jonrón y ojalá ganemos ese día y bueno, te envío la foto. Eso espero, Fernando, de verdad, y ojalá que disfrutes ese momento. Muchísimas gracias, de verdad, aprecio enormemente todo este tiempo que nos has dedicado y que nos hayas podido contar toda la historia del descubrimiento de Jackson Chorio y de nuevo, felicidades, me siento muy contento por ti, sabes que te aprecio enormemente y de verdad me alegra enormemente este gran logro de los cerveceros y de Jackson Chorio, que también forma parte de ti, pues. No, gracias a ti, Marcos, y por la oportunidad de estar aquí. Y Darwin, gracias también, un placer conocerte aquí también. No sé si nos hemos visto por ahí, pero... Quizás hemos chocado en el estadio. Claro que sí, por ahí. Y pues agradecido, bendecido una vez más. Y como hombre de Dios, pues darle las gracias primero a Dios por esta bendición que estamos viviendo. Felicitar a Jackson, a su familia, por este logro, por hacer historia, por este primer paso. A todo nuestro staff, a Luis Pérez, quien es nuestro director internacional de evaluación. A todo nuestro staff de scout, a nuestro supervisor José Rodríguez. Y en sí a todo nuestro staff internacional de los cerveceros de Milwaukee, a todo nuestro staff de desarrollo de los cerveceros de Milwaukee y todas las personas que formaron parte de esto. ¿Okay? Gracias, Fernando. Gracias, de verdad. Gracias, Fernando. De verdad que ha sido un enorme placer, porque Venezuela también levanta el tricolor no solamente con jugadores, sino con scouts de tu talla que logren conseguir estas estrellas que van a poner el nombre de nuestro béisbol bien en alto. Y en el próximo lustro, ya eso es de una vez, el futuro es hoy. Y ahí se está viendo demostrado. Claro, gracias a ustedes, muchachos. Fue Fernando Veracierto, scout de los cerveceros de Milwaukee, en esta grandiosa conversación
que creo que hablo por los dos, Darwin, disfrutamos muchísimo. Gracias también a todos los que se han conectado en Instagram. Le mando un abrazo a Eduardo Villasís, ex Grande Liga de los Royals, que dice que honrado por la dedicación de encontrar al pelotero perfecto para una organización. Felicidades, Fernando, le dice Eduardo a Fernando Veracierto. Gracias, Eduardo, por conectarte y estar pendiente siempre del trabajo que hacemos aquí en The Beat Writer. Y gracias a todos también los que nos han apoyado el día de hoy. Se ha conectado bastante gente y bueno, espero que hayan disfrutado esta entrevista. También vimos mucha interacción ahí de todos ustedes, a todos lo hemos leído. Gracias por sumarse y por conectarse. Yo creo que de todo esto, bueno, te lo acabo de pasar ahorita, ¿no? Qué bueno saber que aunque sea Jackson Chourio, supo que estuvimos hablando de él con Fernando Veracierto y hablando muy bien de lo que es esta firma que está teniendo ahora Jackson. El futuro es hoy, como lo decíamos temprano. Y yo creo que yo me quedo con la frase que dijo Fernando de que hay que ganárselo. Nada en el béisbol está dado por sentado, nada está garantizado y todo hay que ganárselo. Así que a pesar de que Jackson tiene las garantías de tener una gran carrera en Grandes Ligas, por supuesto va a estar ahí peleando su puesto para demostrar por qué vale lo que vale y por qué va a estar en el titular de los Milwaukee Brewers. Le mando un saludo a toda la gente, bueno, porque estamos en vivo es difícil interactuar con todos, pero le mando un saludo a toda la gente que se ha conectado por Instagram para ver este live. Y de verdad que bueno, que espero que hayan disfrutado de esta entrevista en una semana que ha sido también positiva, y creo que la otra noticia a la que vamos a hablar nos alegra a todos los que estamos en Venezuela, porque si bien, bueno, fue una persona que estuvo también en Venezuela dirigiendo a los Leones del Caracas y dirigió a muchos peloteros venezolanos, a Miguel Cabrera, a Carlos García, a Carlos Guillén, a Magly Ordóñez, a Carlos Guillén, que además va a estar en The Beat Writer. Vamos a tener una entrevista el miércoles con Carlos Guillén aquí en The Beat Writer. Ya está casi lista para poderla presentar a todos ustedes, así que espero que no se la pierdan el miércoles a las 9 de la noche, 8 de la noche, hora de Venezuela, 7 de la noche, hora de Bogotá, y espero que la disfruten. Pero bueno, es cierto, el primer exaltado al Salón de la Fama de las Grandes Ligas para la clase 2024 es Jim Lineland, y ayer ya fue anunciado por el Comité de Veteranos. Lupinela quedó a un solo voto de ser exaltado, pero bueno, no reunió todavía los votos necesarios y va a tener otra oportunidad en 2026. Pero bueno, Jim Lineland, me extrañó Darwin, Lineland diciendo que no se esperaba ser exaltado al Salón de la Fama. Por Dios, estamos hablando que es el 18º manager con más victorias en las Grandes Ligas, son más de 1.700 victorias en Grandes Ligas, eso no pasa por debajo de la mesa. Campeón de la Serie Mundial con el Florida Marlins por allá en 1997, su primer título, 3 veces manager del año. Creo que Lineland demostró, además que disputó series mundiales tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Una carrera que comenzó con Pittsburgh, dirigió Clásico Mundial de Béisbol con Estados Unidos. Un caballero de la pelota, sin duda alguna, respetado por todo el mundo, sin tener ningunos comentarios negativos a su alrededor, ni fuera del béisbol, ni dentro de la disciplina. Jim Lineland, sin duda alguna, queda ahora inmortalizado como uno de los grandes managers que han pasado en la historia de MLB, y además que fue el primero en llevar a los Florida Marlins a un título de Serie Mundial. Vaya que Florida, o vaya que Miami, ahora Miami, los Marlins, tuvieron managers interesantes que lo llevaron a los títulos. Uno Jim Lineland y el otro Jack McKeown. Vamos a escucharlo, Darwin, para ver sus impresiones. Por supuesto. Well, I'd just like to say how flattered I am, how proud I am to be inducted into Cooperstown Baseball Hall of Fame. It's the highest honor you can get in our business, and I'm just thrilled, excited, surprised, flattered. All those words come into play when you think about this. So very excited about it, and very happy evenings for me and my family. Well, I'm almost ashamed to say that I didn't really take it that serious to start with, because I didn't really think I had a chance. And then as it started to get a little bit closer, I did get a little excited about it, a little nervous about it. It seemed like today, it seemed like time passed so fast until about the last half hour or the last hour before they were going to make an announcement. And then everything just slowed down. So it was, you know, it was
exciting. I was nervous about it, but to be honest with you, I really didn't think I was going to get in. So I really wasn't that upset about it or that concerned about it. But the heart did start beating about 6:30 when I didn't get a call, and I finally got the call at 7:10. It was racing pretty good. And to have the privilege of managing against some of the greatest players to ever play and to manage some of the greatest players to ever play yourself, it just doesn't get any better than that as a manager. You know, we all have our insecurities, and I think even sometimes players do, even though they're great players. And I think that they're always looking for that leadership. So I tried to impress upon them what it was to be a professional and, you know, how tough this game is to play. And I also told them almost every day how good they were. So that's how I kind of went about it. All those years in minor leagues, I never really even thought about coaching in the big leagues. I was just a minor league manager, and I never really thought that I was ever going to get that opportunity later on in my career. When I got to AAA, I thought I might end up having a chance to coach someday in the big leagues, but not really not manage. But yeah, it was Jim Hu when I got here, and you know, I'm still here. So at least people know me a little better than they did when I first got here. But you know, the Pittsburgh Pirates will always be a special place in my heart because they gave me my first opportunity to manage a major league team. Sid Thrift, the general manager, Matt Kreine, the president, Carl Barger. Well, that team came together. You know, they had gone out that winter and they had brought a few players in, a few new players in. I was kind of a stranger to the team, and so were some of the new players. It was the best team in baseball that year, and I think we ended up proving that. So, you know, what a team it was. Edgar Renteria's hit, something that will live with me forever. But all those guys on that team, it was a close group of guys, and it was a tough bunch of guys. They played the game the right way, and we had a lot of stars on that team. It's a very trying job, to be honest with you, but it was so rewarding because I don't think I've ever seen a group of guys get closer together in a two-week period than that 2017 United States team. For whatever reason, from day one, it just clicked. Well, it's the final stop, really, as far as your baseball career goes. And to end up there, to land there in Cooperstown, it doesn't get any better than that. I mean, that's the ultimate. I certainly never thought it was going to happen. Most people probably don't, but it did. And I'm sure I'm going to enjoy it. Marcos, yo creo que si bien es cierto, el título del Clásico Mundial de Béisbol quizás no lo agreguen en la placa, pero deberían agregarlo. O sea, Jim Leland fue campeón mundial doble, porque fue campeón de la Serie Mundial y también campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Y eso, por supuesto, es un mérito que lo enaltece en su carrera deportiva. Ojalá que en esa placa de Jim Leland se pueda agregar ese título del Clásico Mundial de Béisbol, que además fue el primero para Estados Unidos y que le puso una guinda a una excelsa carrera como la que fue la del señor Jim Leland. Es así. Yo creo que sí lo deberían agregar. Y cuidado si es la primera vez que el Clásico Mundial de Béisbol va a aparecer oficialmente en una placa de Cooperstown. Deberían agregarlo porque es parte de su importante de su hoja de vida y fue la primera vez que Estados Unidos quedó campeón en el Clásico Mundial. Yo creo que hay que agradecerle mucho a Pedro Sojos. Pedro ha interactuado mucho con nosotros. Qué bueno que también se haya disfrutado mucho el espacio, tanto como nosotros. No sé qué, nosotros estamos acá y lo hacemos, pero realmente nos lo disfrutamos mucho poder llevarle a ustedes información de calidad de lo que está sucediendo en las grandes ligas, las reuniones invernales. Yo siento que esa dinamita va calentando y el bombazo va a salir en cualquier momento, que va a explotar con una firma que va a retumbar el mercado. Y por supuesto, eso ustedes lo van a tener acá en el show de béisbol. A partir del jueves, Darwin, vamos a dedicar todo el programa a eso. Esperamos tener invitados especiales. Estamos trabajando en eso para poder tener un programa especial sobre los Winter Meetings. Y bueno, espero que nos acompañen el jueves a las 9 de la noche de Venezuela. Seguro que sí. Este programa es presentado por... Usted puede estar allí. Usted puede estar allí sumándose con nosotros. Así que también esa puerta está abierta. Gracias a quienes se conectan. Gracias a quienes están. Gracias a quienes se toman el tiempo para vernos. Ya sabemos que me alegra mucho recibir mensajes que dicen, mira, estoy atento con el show de béisbol.
mira, vamos con el show de béisbol. Eso nos alegra enormemente y de verdad, gracias. Gracias por toda esa interacción bonita que estamos teniendo todos ustedes acá en David Writer, en el canal de YouTube de Marcos y por supuesto también en el show de béisbol. Recuerden que esto sigue Cazando Talentos, el podcast de Marcos también se estrena mañana martes. Marcos ya estrena Cazando Talentos, se viene la entrevista con Carlos Guillén, se sigue moviendo, no solamente el béisbol, sino también David Writer se sigue moviendo en gran manera para traerles a ustedes información de calidad, como se ha hecho durante toda la historia de David Writer, que ya son más de 5 años con el proyecto ya de David Writer que tiene Marcos. Y muy agradecido por tu apoyo, Darwin, por hacer este proyecto 2 veces por semana iniciando, y bueno, esperemos que pronto nos presionen para poder hacer esto más continuamente y así poder estar con ustedes más a menudo. Cuando Marco dice que nos presionen, que sean ustedes los que nos ven. Exacto. Ustedes que nos ven allí metan presión y ahí nosotros también, por supuesto, alimentaremos más el canal de YouTube. Ha sido un honor, Marcos. Ha sido un honor, Darwin. Recuerden suscribirse al canal, es gratis. Solamente presionen el botón de suscribirse debajo de la pantalla, la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo episodio, estemos en vivo. Y tienen nuestras redes sociales debajo de nuestros nombres aquí en la pantalla. Nos vemos el jueves, Dios mediante, a las 9 de la noche. No sin antes recordarle que mañana estrenamos el podcast, el primer podcast especializado en firmas internacionales. Lo haremos con Francisco Cartaya, scout de los Diamondbacks de Arizona, y vamos a estar montando un episodio todos los martes a las 8 de la noche de Venezuela. Así que no se lo pierdan, Cazando Talento, y el miércoles con Carlos Guillén para que escuchen todo lo que dijo en esta entrevista que me concedió aquí en Medellín. Nos vemos el jueves. Chao, Darwin. Nos vemos, Marcos.